Gloria al Señor. Buenas tardes, hermanos, hermanas en esta tarde. Estamos en los 39 aniversario de Asamblea de Dios Samaria y el segundo aniversario de la construcción del templo de la iglesia Asamblea de Dios Samaria. La honra, la gloria a Dios. Él lo merece todo. Pónganse de pies los que estamos y los que no están, están en sus hogares, en sus casas, donde quiera que nos pueden ver. Los saludamos en el nombre de Jesucristo. Sabemos que en esta tarde le vamos a dar la honra y la gloria al Señor. Vamos a lecturar unos versículos de la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 4, vamos a comenzar la mitad del versículo 8 al 11. Gloria al Señor. Démosle la honra y la gloria al Señor, donde quiera que está, en su casa, en su hogar, en donde quiera. Dele la honra a Dios, porque Él lo merece todo. Dice la palabra de Dios, voy a lecturarlo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante de él que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y que por tu voluntad existen y fueron creados. Oremos. Padre, maravilloso Señor, aquí estamos, Padre precioso. Te adoramos, Señor, te adoramos. Padre maravilloso, reciba, Señor, la acción de gracia que te damos, Señor, en esta tarde, por los 39 años, Señor, que fue fundada la Iglesia Asamblea de Dios Samaria en este lugar. Padre Santo, y te damos las gracias por el segundo aniversario de la construcción de tu casa, Padre. Te damos la honra y te damos la gloria, porque tú eres Dios y fuera de ti no hay otro Dios. Padre precioso, Señor, la honra y la gloria es tuya, mi Señor. Recíbanos, Señor, recíbanos, Padre Santo. Te damos la honra en esta tarde porque tú lo mereces todo, Padre. Los que estamos y los que están, Señor, en sus hogares, Padre maravilloso, bendícelos, Señor, cada una de las personas que nos están viendo, Señor, ya en esta tarde. Padre precioso, bendice, Señor, a cada uno de los líderes, cada uno de los pastores en diferentes congregaciones, Padre. Bendice, Señor Jesús, y a cada uno de los que estamos, Señor, Padre maravilloso. Gracias y gracias te damos, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Muy bien, amados hermanos, en esta tarde le vamos a dar la honra y la gloria al Señor. Usted que está aquí, dele la honra a Dios, porque Él lo merece todo. Y los que están en sus hogares, los que nos están viendo, también puede darle la honra a Dios. Puede gritar en su casa, diciéndole al Señor la honra y la gloria, porque Él lo merece todo. Por los 39 años que el Señor nos ha dado, por eso estamos reunidos en esta tarde. Gloria al Señor. Y si nos están viendo en el extranjero también, pueden también juntamente con Iglesia
Asamblea de Dios Samaria, pueden darle la honra y la gloria al Señor, porque Él es el único Dios a quien adoramos, a quien le damos la honra y la gloria. En esta tarde vamos a continuar con nuestro programa para esta tarde. Gloria al Señor. Vienen los cantos y adoración por nuestra hermana Irene Candelaria López en esta tarde. Así es que la honra y la gloria es a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Que el Señor nos bendiga en esta hermosa tarde, hermanos y hermanas. Es una bendición al estar una vez más en la casa del Señor. Al mismo tiempo, los saludamos a los hermanos y hermanas que nos ven por medio de este, por medio de Canal 50, Canal 12, que el Señor los bendiga. Y los que están en sus casas, deseamos que ellos se gozan juntamente con nosotros en esta hora de la tarde. Amén. Dios bendiga a mi hermano pastor, a la rondalla Oasis de Bendición, a los hermanos y hermanas que cantan y prediquen a través de los cantos, que el Señor los bendiga, también a los hermanos diáconos, que el Señor los bendiga. Ya que estamos de fiesta en esta hora de la tarde, hermanos, por los 39 años de aniversario de Asamblea de Dios Samaria y segundo aniversario de la construcción del nuevo templo. Nos sentimos felices, gozosos, porque Dios es grande. Hasta aquí nos ha ayudado y nos sentimos gozosos, mis hermanos. También los que estamos presentes debemos de alabar y glorificar con todo nuestro corazón, porque el Señor está presente en esta hora de la tarde. También al hermano predicador, que el Señor lo bendiga. También a los hermanos que nos ven en la Unión Americana, que el Señor los bendiga. Esperamos que juntamente nos gozamos en esta hora de la tarde. Gloria al Señor. Entonemos los cantos con toda libertad, con todo nuestro corazón, mis hermanos. Aleluya. Entonemos el primer canto: trabajar por el Señor sin interés personal, dice este precioso canto. Trabajar por el Señor, trabajar.
de nuestro Dios Todopoderoso, hermanos. Aleluya. El siguiente canto, no me dejes, no me olvides. Aleluya. Con el primer coro, conozco a un hombre de poder, se llama Cristo Jesús, hermanos. Aleluya. Bendito Dios, aleluya. Con nosotros.
soy feliz.
Gracias, Espíritu Santo, por la oportunidad. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por los 39 años de aniversario de Asamblea de Dios Samaria. Gracias por un segundo aniversario. Gracias, Espíritu Santo. Solo por tu gran amor y misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Ayuda a tu siervo, Señor. Como pastor de esta amada iglesia, la familia pastoral, ayúdanos. La membresía de Asamblea de Dios Samaria, ayúdanos, Padre. Mis hermanos y hermanas, hermano pastor, los que nos están viendo en sus hogares, maestro bueno, por las personas, por nuestros amigos, ayúdalos, Señor, bendícelos, Señor, como también a los hermanos y hermanas que están en la Unión Americana, maestro bueno, gracias, Espíritu Divino. Padre maravilloso. Hasta aquí nos has ayudado, Padre. Hasta aquí nos has ayudado con tu poder, con tu bendición. Te adoramos, Dios. Bendito Dios, bendito Padre. Tú eres hermoso. Tú eres maravilloso, Señor. Gracias a ti, oh Rey. En otra estancia en este lugar. Bendice a tu siervo que va a predicar en esta tarde. Gracias, Señor. Bendice la rondalla, oasis de bendición. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos y hermanas. Ellos también cantan, predican tu nombre, Señor. Oh bendito Jesús, oh bendito Padre, gracias Espíritu de Dios, gracias Espíritu Santo por tu gran amor, por tu gran misericordia, en el nombre de Jesús. Bendito eres para siempre, Padre. Gloria a Jesús. Estos coros lo he hecho con todo mi corazón. Al mismo tiempo, hermanos, agradezco por este privilegio que me han dado y lo he hecho con todo mi corazón. Tiempo con mi hermano Antonio. Gloria a Dios. Yo soy feliz. ¿Y ustedes? También, ¿verdad? Realmente estamos felices porque el Señor nos ha bendecido. Yo
siempre testifico y digo que hace 38 años acepté a Jesucristo. Estoy de aniversario también. Para que el mundo sepa que Cristo Jesús puede cambiar al hombre. Realmente, los que todavía no han podido llegar a Jesucristo, en esta tarde los invito también a que puedan creer y conocer a ese Dios poderoso. Por eso digo, somos felices porque Cristo nos hizo libres. Realmente, hermanos, nos gozamos en esta tarde. Que está en su casa, gócese, porque el Señor está con usted. Aunque a pesar de esta situación no hemos podido juntarnos, estar en la casa de Dios, pero en su casa se convierte la casa de Dios. Puede alabar y glorificar, exaltar el nombre del Señor. Yo muchas veces grito en mi casa, digo, gloria al Señor, porque Él me ha cambiado. Así es que, amados hermanos, personas que nos están visualizando a través de estos medios, Canal 50, Canal 12 también, en esta tarde están con nosotros. Por eso nosotros estamos aquí, para darle la honra y la gloria al Señor. Viene un tiempo para nuestros hermanos del dúo Samaria. Así es que el tiempo a nuestras hermanas en esta tarde. Glorifiquemos el nombre del Señor. Glorifique usted el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya, que el Señor los bendiga, hermanos presentes en esta hora de la tarde, que el Señor los bendiga, y a los que nos están viendo por medio de los medios de comunicación, que el Señor los bendiga. Esperamos que esta tarde sea una tarde de bendición para cada uno de nosotros que estamos participando en esta hermosa actividad. Dios ha sido grande y fiel con nosotros, y por eso le alabamos y le exaltamos su santo y bendito nombre. Aleluya. Con el gozo queremos entonar dos preciosas alabanzas. Si ustedes saben los temas de los himnos, pueden acompañarnos. Aleluya. El tema del primer canto es Corriendo la carrera. Aleluya. Esfuérzate, esfuérzate.
el santo nombre de nuestro Dios Todopoderoso. El siguiente canto lleva como tema Te alabo. Aleluya. Conocerte, nada. Cuando me hablaba alguien de ti, mi corazón te rechazaba. Lejos estaba de pensar que el existir tú me lo dabas. Ahora, mi Señor, que claro veo. Podía ver, estaba ciega. Ahora mi corazón, mi alma te alaba. Y alabo porque en ti tengo la vida. Y alabo porque en ti puedo vivir. Y alabo y solo a ti te doy la gloria. Exaltamos el santo nombre del Señor, amados hermanos, y agradecemos por este hermoso privilegio que nos han dado y sigámonos gozando. Aleluya. Alabamos el nombre del Señor, porque Él es bueno. Por eso, hermanos, en esta tarde aquí estamos celebrando el aniversario de la iglesia. Estamos de fiesta con Jesús. Muy bien, viene un tiempo especial al siervo del Señor de local en este lugar, y él viene a orar por cada uno de la iglesia, porque necesitamos también de la presencia de nuestro pastor con nosotros. Gloria al Señor. Gloria a Dios, hermanos, Dios los bendiga. Muy buenas tardes a todos, a usted que está cerca, a usted hermano, hermana que está lejos, no importa la distancia, queremos llegar a ustedes con el gozo, la alegría que llena nuestro corazón, porque Dios ha sido bueno con su iglesia, ¿verdad que sí? Dios ha sido bondadoso, Dios ha sido misericordioso. Y a pesar de las circunstancias, la iglesia del Señor está en pie, está en victoria. Ciertamente, como ya alguien lo ha dicho esta tarde, no estamos celebrando cultos aún generales,
pero la iglesia sigue orando, la iglesia sigue adorando, la iglesia sigue exaltando el nombre del Señor. Cada casa, cada hogar se ha constituido en un santuario donde la fe se renueva, donde la fe se fortalece, donde el cristiano experimenta la presencia y la gloria del Señor. Aleluya. Jesucristo es el Señor de la iglesia y está presente bendiciendo a su pueblo. Hermanos amados que están aquí esta tarde y nuestros hermanos que allá en la distancia tienen la oportunidad de escuchar y de ver, presenciar este servicio, es uno de los dos servicios que se han programado con ocasión de celebrar el 39 aniversario de Asamblea de Dios Samaria. Para quienes no nos conocen, no tienen idea de la iglesia, estamos ubicados en la aldea El Noviero, en el municipio de Santa Lucía, Utatlán, en el departamento de Sololá. Y para quienes allá muy lejos no saben dónde quedan estos lugares, pues queda en la República de Guatemala. Desde aquí les enviamos un saludo a quienes muy lejos se encuentran, porque hay hermanos guatemaltecos muy lejos y otros que no son de esta nacionalidad, pero que tienen la bendición de escucharnos. También el segundo aniversario de este templo que Dios permitió a la iglesia edificar para exaltar el nombre de nuestro Dios. Saludamos también a nuestro hermano pastor, invitado para la predicación de esta tarde, a nuestros hermanos cantantes de la iglesia que ya participaron y los que van a participar más adelante. Gracias, hermanos, por estar aquí, por exaltar el nombre del Señor, por dejarse usar por el Señor para bendecir a nuestros oyentes y televidentes que en esta ocasión pues tendrán la oportunidad de escucharlo. Yo quiero invitarlos a hacer una oración por la iglesia. Vamos a orar a nuestro buen Dios. ¿Quiere orar? ¿Quiere darle gracias a Dios? ¿Quiere manifestarle su gratitud por guardar a su iglesia, por bendecir a su iglesia? Saludamos a nuestros hermanos de Asamblea de Dios Samaria, que allá en la casa, en la comodidad del hogar, están escuchando y edificándose. Queremos llegar a ustedes para decirles que nos unamos y sigamos orando a Dios, dándole gracias, porque la vida de Cristo fluye para darle vida a su iglesia. Vamos a orar. Yo quiero, si puede alzar sus manos al cielo, alzar su voz y decirle: gracias, Señor, por bendecir a Samaria, por bendecir a tu pueblo, por bendecir a tu iglesia. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria, te exaltamos. Este servicio, Señor, y todo lo que se ha programado, Señor amado, es en tu honor, es para tu honra y para tu gloria. Tu pueblo está agradecido, Señor, porque has guardado, has protegido con tu mano poderosa, Señor, a tu iglesia. Gracias porque tu palabra es fiel. Tú has dicho que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, por ser la vida de la iglesia, por ser el oxígeno que le da vida a la iglesia, por ser el sustento, por ser el guarda y protector de tu amada iglesia, Dios de los cielos. Bendice a cada familia de Asamblea de Dios Samaria. Bendice a los niños, bendice a los jóvenes, a los adultos, a nuestros hermanos ancianos, Señor. Pedimos que le des vida y le des salud a cada uno de tus hijos.
que así como nos has guardado hasta hoy, Señor, tu manto de gracia siga siendo la protección, el escudo, Señor, que proteja la vida de cada uno de tus hijos. Señor, muchas gracias te damos, porque todo lo que viene se va, Señor. Todo lo que viene pasa, pero tu iglesia sigue en pie. Tus promesas, tu palabra permanecen, Señor eterno, y son lo que sustentan y fortalecen la vida, la fe de tu pueblo, Señor amado. Muchas gracias, Señor. En esta tarde te damos la gloria, te damos la honra. Queremos que tu nombre sea exaltado, sea conocido, Señor. A donde llegue esta señal, Señor eterno, queremos llegar a nuestros hermanos que están lejos en otros países, Señor. Que los sigas guardando, que los sigas protegiendo, que tu mano poderosa esté sobre cada uno de ellos, librándolo de todo mal, fortaleciendo la fe y su relación contigo, amado Señor. Gracias te damos en esta tarde por tu misericordia, Señor. La gloria es para ti, Padre Santo. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Hermanos amados que nos escuchan, esta tarde, después de este culto, a las 6 de la tarde, estaremos iniciando un segundo servicio de alabanza, de adoración, de exaltación a nuestro Dios. Tenemos otros hermanos invitados que estarán dándole la gloria al Señor, un predicador también que estará compartiendo la bendita palabra del Señor, y es para que todos nos gocemos dándole gracias a Dios por otro año de vida de su amada iglesia. Sigamos esta tarde dándole la gloria a nuestro Dios. Dios bendiga a nuestros hermanos de los canales que hoy están con nosotros. Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga a ustedes también. Hermano Antonio. Gloria al Señor. Realmente la oración del siervo del Señor por la iglesia, nos sentimos felices porque el Señor siempre ha estado y está y estará con nosotros siempre. Así es que en esta tarde viene un tiempo a nuestra hermana Imelda Hu, en esta tarde, que ella nos trae alabanzas en esta tarde para el Señor. Aleluya. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En esta tarde estamos celebrando la fidelidad del Señor por los 39 años de aniversario de Asamblea de Dios Samaria. Gracias al Señor por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que hará en esta congregación. Y por eso en esta tarde le decimos al Señor: ¿quién como tú, oh Dios? No lo hay, no lo hay. Bendito es el nombre del Señor. Todopoderoso e incomparable, soberano y fuerte eternamente, majestad y honra al Rey glorioso, merecedor de toda gloria. ¿Quién como tú? No, no lo hay. Eres Dios único de adoración. Poder y honra.
tu amor. Oh Señor, cuán grande es tu fidelidad. A ti, mi Dios, elevo mi canción. Será mi adoración al gran yo soy. Bien como tú, soberano y fuerte eternamente, majestad y honra al Rey glorioso, merecedor de toda gloria. Bien como tú, no, no lo hay, eres Dios único de adoración. Y permanece para siempre. Dios bendiga a cada uno de ustedes, los que están presentes en esta tarde, y a todos los que nos están viendo también en esta tarde, que el Señor les bendiga. Y voy a cantar este siguiente canto: Admiro tu grandeza. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Tu grandeza, oh Creador, cuando veo las estrellas y la salida del sol. Señor Jesús, eres digno de alabanza y de loor. Yo te exalto, Jesucristo, y te entrego mi canción. Lleguen, Dios, de lo más profundo de mi corazón.
la gloria sea nuestro Dios en esta tarde. Y sigámonos gozando, apreciables hermanos, bendiciones en cada vida. Amén. Gloria al Señor. Hemos escuchado los cantos que nuestra hermana le ha dado al Señor. En esta tarde también viene el momento que nuestras hermanas y hermanos van a cantar el nombre del Señor, que es la rondalla Oasis de Bendición. Así es que nuestros hermanos y hermanas van a cantarle al Señor en esta tarde. Es parte de que nosotros nos reunimos para darle la honra y la gloria al Señor. Así es que el tiempo con nuestros hermanos en esta tarde. Gloria al Señor. Amén. Que Dios nos bendiga en esta hora de la tarde, los que están presentes y los que nos están viendo. A través de este medio, que Dios los bendiga. Queremos entonar unos dos cantos con la rondalla Oasis de Bendición. El primer canto lleva como tema agradecimiento. Agradecimiento.
evento por los 39 años de aniversario de Asamblea de Dios Samaria. Estamos felices en esta hora de la tarde y vamos a entonar otro canto, siempre bendiciendo el nombre del Señor. El tema de este canto, canción celestial. Señor, bien, hemos escuchado los cantos que nuestros hermanos han cantado para esta tarde. Así es que preparemos nuestro corazón, nuestra vida delante del Señor. Viene ya la palabra del Señor. En esta tarde está el siervo del Señor con nosotros, hermano Saulo Miranda. Que Él tiene el tiempo para impartirnos la palabra de Dios. Pongamos mucha atención a la palabra. Nos puede hablar, exhortar en esta tarde. Así que tiempo al cantante y predicador de la palabra del Señor para esta tarde. El tiempo es suyo, amado hermano. Dijo el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en victoria, ¿verdad, hermanos? Es un privilegio para mí poder tomar este púlpito. En primer lugar, saludarles a cada uno de ustedes presentes y los que nos están viendo también a través del canal 50 Megavisión y a través del canal 12. Para mí es un privilegio poder saludar a toda la teleaudiencia en esta preciosa hora, a los hermanos locales, que Dios les bendiga, Asamblea de Dios Samaria, especialmente a su pastor, hermano Carlitos. De verdad me da mucho gozo, mucha alegría el poder estar acá en este lugar y celebrar todos juntos los 39 años de predicación de la palabra del Señor Jesucristo en este lugar de Aldea El Novillero. Hermanos, para mí es un privilegio estar con ustedes. Y antes de entregarles la palabra del Señor, yo quiero bendecir al Señor con unos bellos cantos, que también fui invitado para bendecir al Señor. Esta tarde yo quiero cantar esta alabanza que lleva como tema: Somos el pueblo de Dios. Amén. Espero que todos juntos podamos bendecir el nombre del Señor con estos temas
Esto que dice así: yo sé que esta letra por muchos años ha sido cantada, y hoy tengo este privilegio de cantarle al Señor este bello tema. Si lo sabe, cante conmigo. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nueva de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, que somos una nación santa, un pueblo especial para anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Cuándo dicen amén esta tarde? Den ese fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Cante conmigo. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nueva de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Y la Asamblea de Dios Samaria, de esta manera, celebrando esta fiesta espiritual, está llevando el mensaje de salvación también
no solo a los habitantes de El Novillero, de Santa Lucía, de Sololá, de Guatemala, sino en todo el mundo, para gloria de su nombre. Aleluya. Quiero cantar esta siguiente alabanza. Después del mensaje, bendeciré al Señor con otro canto. Dice este canto que Dios me ha permitido grabar, y quiero que cantemos en esta tarde, siempre anunciando que el Señor Jesucristo pronto aparecerá en las nubes. Dice este canto, volar cantando. Yo le invito a que use sus manitas. Recuerde que estamos en el 39 aniversario de la Asamblea de Dios Samaria del Novillero. Dice este canto así. A ver, use sus manitas. Aleluya. Yo sé que ustedes se lo saben. Cante conmigo y glorifiquemos el nombre del Señor. Dice: mi Jesús viene pronto en las nubes a llevar a su fiel prometida. Al instante ya siente que sube como la esposa de Cristo escogida. Mi Jesús viene pronto en las nubes a llevar a su fiel prometida. Al instante ya siente que sube como la esposa de Cristo escogida. Y volará en las nubes cantando, y los ejércitos del cielo escuchando, saldrán a ver los que estén esperando, para escuchar más de cerca su canto. Y volará en las nubes cantando, y los ejércitos del cielo escuchando, saldrán a ver los que estén esperando, para escuchar más de cerca su canto. Amigo, ¿sabes una cosa? Que Jesucristo pronto ha de venir. Prepárate, haga cuenta con el Señor Jesucristo, entrégale tu vida a Él. Oiga lo que dice: cuando estén en la puerta del cielo, bienvenida le dirá el Padre Eterno. Ella verá cara a cara y sin velo el rostro santo de su Padre bueno. Cuando estén en la puerta del cielo, bienvenida le dirá el Padre Eterno. Ella verá cara a cara y sin velo el rostro santo de su Padre bueno. A ver, iglesia, cante conmigo, dice: y volará en las nubes cantando, y los ejércitos del cielo escuchando, saldrán a ver los que estén esperando, para escuchar más de cerca su canto. En las nubes cantando, y los ejércitos del cielo escuchando, saldrán a ver los que estén esperando, para escuchar más de cerca su canto. Amén. Gloria al Señor. Y muy pronto será ese día en que el Señor Jesús aparecerá en las nubes. Y si la iglesia Samaria, y si la iglesia del Señor Jesucristo en todo el mundo está esperándolo, yo sé que todos estemos o estaremos allá con Cristo Jesús. Amén. Esta tarde voy a compartirles un momento la palabra del Señor por algunos minutos. Y voy a compartirles este mensaje con el tema: una iglesia conforme al corazón de Dios.
Repito el tema, es un tema muy sencillo, pero es muy práctico. El tema dice: una iglesia conforme al corazón de Dios. Al escuchar usted el tema, sin duda ya llegó su mente en aquel personaje, en aquel varón que Dios le dijo: este es el hombre conforme a mi corazón, refiriéndose a David. Pero vamos a leer el libro de los Hechos en su capítulo 13, versículo 22. Hechos capítulo 13, versículo 22. Esas palabras que fueron dirigidas de parte de Dios a David, las encontramos en este libro de los Hechos de los Apóstoles. Dije en su capítulo 13, versículo 22. Yo sé que usted ya lo tiene. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A su letra nos dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Pueden tomar sus lugares, hermanos. El tema que hoy le voy a presentar, el mensaje que le voy a presentar hoy, tanto como a la iglesia presente y a la iglesia que nos están viendo a través de estos medios de comunicación, es un mensaje de desafíos, es un mensaje de reflexión, es un mensaje también de exhortación, ya que siempre Dios está buscando un pueblo. Oiga bien, no solo que le alabe como hoy le hemos alabado, no solo que le exalte a través de cantos como lo hemos hecho en esta tarde, sino que también podamos saber qué es lo que realmente nosotros debemos de hacer para gloria de su nombre. En esta tarde quiero presentarles una pequeña introducción para el desarrollo de este mensaje. Yo sé que usted es consciente de un viejo refrán, quiero mencionarlo en esta tarde. Dice este refrán que de tal palo, tal estía. Siempre el hijo de un tigre, dice otro refrán, ese hijo saldrá rayado. Nosotros los padres que tenemos hijos, oiga bien, sin duda nuestros hijos tienen algún parentesco, tienen alguna característica que nosotros tenemos. Y óigame bien, la iglesia del Señor Jesucristo, nosotros que somos la iglesia, yo sé que usted está consciente que es la iglesia, ¿verdad? La iglesia no es este edificio. Gloria a Dios por el segundo aniversario de la construcción de este edificio. Pero quiero decirles de que nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo, y nosotros debemos de estar conscientes de que Dios desea que nosotros tengamos los rasgos que Él tiene, tengamos sus características, o que nos parezcamos a Él. Gloria a Dios. Fíjense que al ver la historia de la iglesia primitiva, pues es una historia muy amplia, pero yo quiero hablar específicamente de la iglesia en Antioquía, y para esto voy a tomar los capítulos 11, 12 y parte del capítulo 13 del libro de los Hechos. La iglesia en Antioquía dice que dio inicio años después de la ascensión de Cristo, años después del derramamiento del Espíritu Santo a aquellos 120 hermanos. Pero la iglesia primitiva, oiga bien,
se levantó por la predicación de los apóstoles, de los siervos que Dios había levantado para traer las nuevas de salvación. Pero la iglesia de Antioquía fue una iglesia sufrida, fue una iglesia que sufrió persecución. Pero sabe una cosa, a pesar de la persecución, a pesar de todo el sufrimiento que tuvo esta iglesia para levantarse, para pregonar el evangelio de Jesucristo, esta iglesia contó con ser una iglesia conforme al corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Este momento le voy a presentar algunas cuatro características de esta iglesia, la iglesia en Antioquía. En primer lugar, la iglesia en Antioquía, que aún no tenía nombre, pero era un grupo de hermanos que se congregaban para exaltar el nombre de Dios, se congregaban para dar testimonio de lo que Dios había hecho en ellos. Pero en primer lugar, yo tengo que la iglesia en Antioquía era una iglesia que comunicaba las verdades de Dios. ¿Escuchó bien? La iglesia en Antioquía era una iglesia que comunicaba las verdades de Dios. Esto lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículos 19 al 24. Después de la dispersión, después de la muerte del diácono, del hermano llamado Esteban, dice que muchos hombres se dispersaron en diferentes lugares para continuar con la predicación de la palabra del Señor. Y en los versículos 20 del capítulo 11 del libro de los Hechos podemos ver de que habían varones de Chipre y de Cirene, de que anunciaban ya el mensaje de salvación ahí en Antioquía. Pero también vemos a un hombre llamado Bernabé, según el versículo 24. Bernabé también fue uno de los que ahí en Antioquía anunciaba las buenas nuevas de salvación a toda esta gente en ese lugar. La iglesia en este lugar fue una iglesia que se consideró una iglesia conforme al corazón de Dios, porque nunca se cansó de dar testimonio de aquel que nos llamó, como dijo el apóstol Pedro, de aquel que dio su vida por nosotros, Jesucristo. La iglesia Samaria, hasta hoy día, en medio de esta situación adversa que tenemos no solo en Guatemala, sino en todo el mundo, hoy la asamblea de Dios Samaria de este lugar está dando testimonio. A pesar de las circunstancias que nos rodean, la iglesia Samaria está dando testimonio, está dando a conocer las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que a través de estos medios nos están viendo. Y amados hermanos, como iglesia del Señor Jesucristo, nosotros en ningún momento debemos de parar de anunciar el evangelio. Aunque a través de las disposiciones de los gobiernos se nos han dicho, por favor, las iglesias tienen que estar cerradas. Como decía el pastor Carlitos, sin duda muchas familias
no solo de la Asamblea de Dios Samaria, de otras iglesias a nuestro alrededor. Estamos constantemente de rodillas, estamos constantemente en comunión con Dios. Y sabe una cosa, yo me alegro mucho cuando hermanos que nunca los había visto parados en un púlpito predicando, me han dicho: hermano pastor, usted nos está viendo. ¿Y dónde están saliendo? Le digo yo: hermano, fíjese que ya empecé a predicar por el Facebook. Mire, a pesar de todo lo que estamos viviendo, pero hay hijos de Dios, hay hermanos que están tomando en cuenta las ordenanzas de nuestro Dios, el deseo de nuestro Dios de que anunciemos su palabra. La iglesia en Antioquía tenía esta otra característica: era una iglesia deseosa de conocer a Dios. Aleluya. Miren, hermanos, esta iglesia era conforme al corazón de Dios, porque en los versículos 25 y 26, siempre del capítulo 11 de Hechos, encontramos que los hermanos siempre se reunían para poder escuchar la voz de Dios. Si podemos leer estos dos versículos, yo creo que sí. Versículos 25 y 26 nos dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, no a su servidor, era otro Saulo, era el de Tarso. Bernabé fue a buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía, dice el 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Por cuánto tiempo se congregaron Bernabé y Saulo con la iglesia? Ah, oiga, por durante todo un año. Está claro, no dice ahí una vez al año, no dice ahí una vez a la semana, ahí dice durante todo un año. ¿Quién de nosotros ha estado un año completo dentro de la casa del Señor? ¿Ah? ¿Alguien de los presentes? ¿Alguien de los que nos está viendo en esta hora ha estado durante todo un año en una reunión como esta, glorificando a Dios, escuchando palabra? Siendo honestos, no hemos estado durante todo un año, pero dice que los hermanos en Antioquía estuvieron durante todo un año. Sin duda, amada iglesia, sin duda, estos hermanos cumplían con lo que Dios anhelaba de ellos. Sin duda, esta iglesia era una iglesia conforme al corazón de Dios, porque nunca cesaban de darle gloria a Dios, nunca cesaban, hermanos, de estar en la presencia de Dios. Por lo consiguiente, entonces, esta iglesia era una iglesia conforme al corazón de Dios, porque era una iglesia deseosa de conocerlo. Esto a mí me desafía. Sin duda, a ustedes también desafía esta palabra, hermanos, de que cada día nosotros, a pesar de todo lo que estamos viviendo,
lo que está moviendo a nuestro alrededor. Nosotros debemos estar deseosos de buscar a Dios, aunque hayan disposiciones de nuestros gobiernos, aunque hayan prohibiciones de reunirnos, pero nosotros debemos aprovechar el tiempo en nuestra casa, en el trabajo, en el camino, donde quiera que estemos. Busquemos a Dios con todo el corazón. El salmista David fue uno de los que le interesó bastante, fue uno de los que anheló bastante estar en la presencia del Señor. Dice en el Salmo 27:4: una cosa he demandado, dijo David, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. Aunque en este tiempo usted y yo no podemos venir de lunes a domingo aquí a este lugar, pero decía el pastor Carlitos, yo sé que muchas familias tenemos nuestro santuario allá en nuestra casa. Entonces debemos hoy más que nunca acercarnos a Dios, buscar a Dios, si queremos ser una iglesia conforme al corazón de Dios. Número 3, la tercera característica de la iglesia de Antioquía: era una iglesia dadivosa, como Dios. Todos estamos conscientes de que Dios es el número uno. Dios es el experto en dar. ¿Cuántos lo saben? Es por demás preguntarles qué nos ha dado Dios. Pero en realidad, amados hermanos, Dios nos ha dado mucho. Esos 39 años que hoy está cumpliendo la Asamblea de Dios Samaria, yo sé que no ha sido fácil. Para que la Asamblea de Dios Samaria disfrute este ambiente tan rico, tan bonito, está disfrutando de este edificio muy precioso, hermanos. Se ve tan bonito, tan bello, tan hermoso, que solo el pastor, otros pastores que le han antecedido, los hermanos pioneros, decía el hermano que tiene 38 años, el hermano que está coordinando la actividad, 38 años de ser parte de esta iglesia. Pero son 39 años de aniversario de la Asamblea de Dios Samaria, donde sin duda han habido luchas, han habido persecuciones, tantas cosas adversas, pero hasta aquí pueden decir, Ebenezer, que hasta aquí Dios los ha ayudado, Dios los ha bendecido, Dios los ha prosperado, Dios ha sido fiel. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor en esta tarde? Aleluya. Dios ha sido, es y será fiel. La iglesia de Antioquía era una iglesia que reconocía todos los favores de Dios, que sabía que Dios siempre les había dado muchas cosas, pero también la iglesia de Antioquía no se quedó con los brazos cruzados. Esta iglesia se caracterizó por ser una iglesia que daba a Dios. En el versículo 28,
encontramos que se da una profecía que en Judea tenía que haber una hambruna, y se cumplió esa profecía. Y cuando en Judea se empezó a escasear los alimentos, los hermanos en Antioquía escucharon, pero no solo escucharon de la necesidad que había en ese lugar, ellos empezaron a enviar su colaboración, su ayuda, especialmente en alimentos, a estos hermanos, a la gente que vivía en Judea. Y dice el versículo 29, cada uno conforme a lo que tenía mandaba su aporte, su ayuda a esta gente necesitada en Judea. Sin lugar a duda, esta característica de esta iglesia en Antioquía era probada por Dios. Y yo felicito de corazón a los hermanos de Samaria, porque sin duda han sido hermanos, hermanas dadivosas, dadivosos. Han sido hermanos que cuando han visto alguna necesidad en la obra o dentro de la misma iglesia, siempre han dicho: yo contribuyo, yo aporto para esta causa, para esta necesidad. Porque todos sabemos lo que la palabra de Dios misma nos dice, que el que siembra escasamente, escasamente segará, pero el que siembra generosamente, generosamente segará. Los hermanos en Antioquía, ellos sabían esta palabra. Y la iglesia de hoy no debe quedarse atrás. La iglesia de hoy no debe ignorar esta palabra. La iglesia de hoy debe ser una iglesia generosa, dadivosa. Y concluyo el mensaje con la característica número 4 de esta iglesia. Esta iglesia se caracterizaba por ser una iglesia que expandía la obra de Dios. En el capítulo 13, versículos 1 al 3, esta iglesia, en primer lugar, para expandir el evangelio del Señor Jesucristo en todo el mundo, hacía por lo menos dos cosas muy importantes. En el versículo 2, esta iglesia ayunaba. Ayunaba por aquellos varones que anunciaban el evangelio por otras partes. Pero también esta iglesia ordenaba a los hermanos. En el versículo 2 siempre dice que ordenaron a Bernabé y a Saulo, apartaron, dice la Biblia, apartaron a Bernabé y a Saulo para ir a anunciar el evangelio de Jesucristo a otros lugares.
¿Sabe una cosa, amada iglesia, Samaria? De este lugar del novillero, nuestro trabajo es llevar el mensaje a los oídos de la gente, y Dios se encargará de llevar el mensaje de los oídos de la gente al corazón. Yo sé que mucha gente espera que Dios baje del cielo y les dé un buen mensaje, pero Dios puede hacerlo. Dios puede descender y dar un mensaje a un pueblo, a una nación, a una persona. Pero nosotros, recuerde bien que el apóstol Pablo dijo a los corintios que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. En otras palabras, nosotros somos representantes de Dios, que somos llamados, como decía el canto y como dice el apóstol Pedro, somos llamados para anunciar las buenas nuevas de salvación. Rondalla, solistas, dúos, todos los que ministramos alabanza, todos los que predicamos la palabra del Señor, no nos cansemos de seguir dando testimonio, no nos cansemos de darle a conocer al mundo entero que aún la puerta está abierta para todo aquel que quiera recibir a Jesucristo y por ende recibir su salvación. Aún el tiempo es oportuno. Amado amigo, tú que me escuchas y me ves, abre tu corazón a Cristo. No desperdicies tu tiempo. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Yo que he sido alcanzado con la misericordia, con la gracia del Señor, mi deber es marchar siempre hacia adelante. Y tú que estás estancado, tú que te has alejado de Dios, yo te invito en esta hora para que te levantes, para que busques a Dios. Recuerde las palabras del Señor cuando dijo a través de su profeta: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Ahora es tiempo todavía de buscar a Dios. Amada iglesia, sigamos adelante, busquemos a Dios, procuremos ser esa iglesia conforme al corazón de Dios. El apóstol Pablo exhortó a los hermanos en Corinto en su primera carta, capítulo 15, versículo 58. Él dice a esta iglesia en Corinto, y hoy el Señor está diciendo a la asamblea de Dios Samaria y a todos los que nos están viendo esta palabra: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esos 39 años de lucha, amada iglesia, no ha sido en vano. Ha tenido su fruto, ha tenido su recompensa. Pero también Pablo se dirige a los hermanos en Galacia, en el capítulo 6, versículo 9. Pero también se dirige a nosotros esta tarde, dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Me gusta tanto la nueva tradición viviente. Así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Diga conmigo:
yo no me daré por vencido. Yo sé que muchos allá en su casa están diciendo también lo mismo. Yo no me daré por vencido, aunque el diablo se levante, aunque hayan más dificultades, aunque las cosas se van a poner más candentes. Pero debemos decir siempre: yo no me daré por vencido, yo seguiré adelante, yo viviré por fe. ¿Cuántos estamos viviendo por fe y queremos vivir por fe? Amén. Gloria al Señor. Me despido de ustedes con esta alabanza. Vivo por fe. Para gloria de Dios, está grabado en el volumen 1. Si usted lo quiere buscar en YouTube, también lo puede buscar, este canto que dice vivo por fe. ¿Qué tal si se pone de pie? Y vamos a cantarle al Señor esta preciosa alabanza en esta preciosa hora. Aleluya. Dios bendiga a los que están detrás de las cámaras del canal 50 y canal 12. Amén. Aleluya. Si lo sabe, cante conmigo. No tengo cuidado ni tengo temor de lo que me espera aquí. Confío tan solo en mi buen Salvador, el cual cuida siempre de mí. Que se escuche su voz. A ver, todos juntos cantando el coro, dice: vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor. En Duralí nunca me dejará, yo vivo por fe, Él me sostiene. El justo por la fe vivirá. ¿Cuántos queremos vivir por fe? Amén. Yo quiero vivir siempre por fe. Aleluya. Aunque vengan tempestades, como sigue diciendo, vendrán tempestades, lo sé yo muy bien. La fuerza del sol faltará, amigos dejarme pueden también, Jesús siempre me sostendrá. Ayúdeme a cantar. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor. En Duralí nunca me dejará, yo vivo por fe, Él me sostendrá. Por fe, Él me sostendrá. Ese fuerte aplauso al que vive y permanece para siempre. Pueden tomar sus lugares, amada iglesia. Dios les bendiga. Ha sido un gusto y placer para mí poder estar con ustedes en este aniversario, hermanos. En esos 39 años de predicación del Evangelio. Adelante, amada iglesia. Y Pastor Carlos, muchas gracias por tomarme en cuenta. He venido acompañado de mi esposa. Somos pastores de Asamblea de Dios Gilgal, Los Tablones, San José, Chacayá. Ahí estamos anunciando a Jesucristo, que pronto vienen las nubes. Así que bendiciones para todos. Gracias por la atención que usted ha prestado a la palabra. Gracias, hermano, quien está en el orden de este programa. Amén.
Gracias, hermano siervo del Señor, que nos ha impartido la palabra del Señor y ha cantado los cantos también. Vivo por fe. Vivimos por fe, hermanos. Cristo pronto viene. Si nosotros vivimos por fe, nos vamos con Él. Nos vamos a ir a gozar allá con Él, porque Él tiene preparado algo muy especial para cada uno de nosotros. Así es que, hermanos, en esta tarde, gracias por esa palabra que nos ha impartido nuestro hermano, y a cada uno de los que estamos aquí, los que nos están escuchando, también han recibido la palabra y pueden pensar siempre de que debemos de vivir por fe, y realmente el Señor estará con nosotros todo el tiempo. Y viene, hermano, la segunda parte de nuestro programa. Tienen participación nuestros hermanos cantantes en esta tarde. Tenemos a Dúo Samaria, les vamos a dejar un tiempo también. Y así, hermana Imelda y la rondalla, todavía vamos a dejarles el tiempo para que ellos alaben el nombre del Señor. Y usted que nos está escuchando también puede alabar el nombre del Señor. Gloria al Señor. Así es que el tiempo con nuestras hermanas. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos, en esta hora de la tarde. Es una bendición que el Señor nos da al poder reunirnos en su casa, siempre para alabar y bendecir su santo y bendito nombre. Estamos agradecidos con el Señor porque Dios le ha permitido 39 años a Asamblea de Dios Samaria. Han pasado luchas y pruebas, pero el Señor ha sido fiel con su iglesia. Por eso nosotros cantamos un canto en esta hora de la tarde, y este canto lleva como tema: Yo venceré. Mediten las palabras de este canto, hermano, hermana, usted que nos ve en esta hora de la tarde, pues ya que este canto lleva un gran mensaje para nuestras vidas. Amén. Siento
las fuerzas para seguir peleando. Amén. ¿Cuántos creemos que en Cristo somos más que vencedores? Aleluya. Queremos entonar una alabanza más y esta alabanza lleva como tema Maestro de Galilea. Qué bueno es Jesucristo, con quien le podré parar. Cuando me vio navegando en el mundo de maldad, me extendió su santa mano, él me quiso rescatar. Maestro, Señor Jesucristo, agradecemos por este privilegio. Amén. Dios bendiga a las hermanas del dúo Samaria. Ellos han cantado los himnos para Dios y tiempo con nuestra hermana Imelda en esta tarde. Gloria al Señor. Glorifiquemos a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. A Dios sea la honra y la gloria en esta tarde. Bendiciones a cada uno de nuestros hermanos, hermanas que están en este lugar, como también los que nos están viendo. También les bendecimos en el nombre del Señor y bendiciones a nuestro hermano pastor que impartió la palabra del Señor en esta tarde. Y en esta tarde pues quiero cantar unas dos alabanzas para honra y gloria al nombre del Señor. Y este canto lleva como tema, ¿cómo podré pagarte, Señor? Si usted sabe este canto, pues le invito a que cante conmigo
para engrandecer el nombre del Señor. Aleluya. Señor, Él merece la honra y la gloria. Este siguiente canto, la grandeza de Dios. Amén. Habla de tu grandeza.
grande y anchuroso mar. Habla de tu grandeza, sea la gloria de Jehová, sea para siempre. Alégrese Jehová, alégrese en sus obras, en él me alegraré, mis labios hablarán todas sus maravillas. Me regocijaré en Jehová mi Dios, porque me ha dado vida. Me regocijaré en Jehová mi Dios, porque me ha dado vida. Bendito es el nombre del Señor, que estos cantos han sido para honra y gloria el nombre de Él, y sigámonos gozando en esta tarde y bendiciones en cada vida. Amén. Dios bendiga, hermana Imelda, en esta tarde. Viene el tiempo a nuestros hermanos de la rondalla Oasis de Bendición. Nos han bendecido con los cantos, así es que tiempo a nuestros hermanos en esta tarde. Gloria al Señor. Amén. Vamos a seguir cantando siempre el nombre del Señor. Vamos a entonar dos cantos más para honra y gloria del Señor, ya que Dios nos permitió grabar nuestro primer volumen. Estos cantos nos pueden encontrar. Amén. El primer tema, Divino Compañero. Thank you.
lleva una bendición en cada vida. El último canto lleva como tema el último libro. Agradecemos por el tiempo. Gloria al Señor. Hemos alabado el nombre del Señor. En esta tarde ya vamos por terminado este culto de aniversario. Adelante, amados hermanos y hermanas, en esta tarde quiero dejarles un texto de la palabra del Señor. Dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces es necesario prepararnos, y tiempo con el hermano diácono que va a tomar el tiempo en esta tarde. Gloria al Señor. Dios los bendiga a cada uno de los hermanos, los oyentes y todos los que hemos estado aquí en la casa del Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos y hermanas. Como todo tiene un principio y todo tiene un fin. La palabra dice: hasta aquí nos ayudó Jehová. Agradecemos a los hermanos de los dos canales. En primer lugar,
por la transmisión a los hermanos del canal Megavisión 50, a Canal TV Utatlán, Canal 12. Gracias por esta transmisión tan especial. Agradecemos también a los hermanos que nos deleitaron con los alabanzas y cantos, ministraron para la honra y la gloria del Señor. Gracias, hermanos. Gracias a los hermanos que nos acompañaron, a los hermanos de los cuatro cantones de Santa Lucía, Utatlán. También gracias y que sea de bendición para ustedes, hermanos. Gracias también a los que nos acompañaron a través de estos medios en la Unión Americana. Muchas gracias, hermanos. Que sea de bendición para ustedes. Reciban un saludo y bendiciones desde Iglesia Asamblea de Dios Samaria. Bendiciones, hermanos. Gracias a las directivas de esta amada iglesia. Gracias a hermano Pastor Carlos por el apoyo moral y espiritual, que nos hicimos todo esto para la honra y la gloria del Señor. Gracias también a hermano Pastor que nos impartió la palabra y amada familia que también nos compartió en esta hermosa hora de la palabra de Dios. Así de que gracias, hermano Pastor. Gracias, gracias. Para culminar, también agradecemos a hermana y de la familia Saquic González, hermana Micaela, hermana Sara, por nuestro arreglo floral aquí en el templo. Gracias, hermanos, que el Señor los siga bendiciendo. Saludos a todos, hermanos, los que nos vieron, los que nos están viendo, pues saludos, hermanos. Para culminar este hermoso servicio, elevamos oración en la presencia de nuestro amado Padre. Todos de pie, queridos hermanos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, amado Dios, por esta hermosa hora de la tarde. Señor amado, muchas gracias por la vida y otro año más de esta amada iglesia, Padre Santo. Gracias te damos, gracias, amado Dios, que tú nos has ayudado en diferentes ocasiones de la vida, Padre Santo, muchas gracias. Gracias a los hermanos también que nos estuvieron escuchando y viendo a través de estos medios, amado Dios. Desde ya pedimos, Dios, bendiciones a todos estos hermanos, Padre Santo, que a través de esta palabra, Padre amado, tú le tocas sus corazones a los que no te han recibido, amado Dios. Bendicimos desde ya sus vidas, Padre Santo. Amado Dios, muchas gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios, hermanos, muchas gracias. Amén.